Buenos días a todos, aquí les traigo otro video en español. Como lo prometí, estaba jugando fútbol. Estaban agresivos. Un poco violentos. Y me torcí el tobillo. Mi papá también andaba lastimado porque obviamente andamos bien salados. Y bien sentaditos fuimos a ver a mi novia jugar un torneo de fútbol con toda la familia y estuvo bien relajado. Bueno, empecemos. Esta vez mi cliente vino desde California por los próximos 3 días para hacerle un proyecto para sudar la gota gorda. Y como siempre, a todos mis clientes que vienen fuera del estado me gusta desayunar con ellos para platicar de todas sus ideas que tienen y las ideas que yo tengo. Porque si se habla todo esto en email, se va a armar un despapayo. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Mondo. I'm Chris. I'm gonna take the chairs because I think I need to elevate. I mean, you wanted to get some Aztec cultural. I wanted to get. I mean, obviously, you see, it's a lot of stupid stuff, right? And it goes all the way up to like right here. Ooh. I'm 39, 38. Uh huh. I got this when I was like 18, 17 years old. 18. So it's been 20 years. 20 years. That's good. Yeah, I guess it's intense. Like when I seen it, I'm like, damn. It's a lot of lights everywhere. Yeah, because it has so much contrast and dimension. And I think that right there, I think was like, you know, when you were telling me the little history, because I know I've seen it, I never really knew the backstory behind it, right? Yeah. And like hearing that, man, is like, that's it, man. That's the winner, bro. El desayuno estuvo más que perfecto. Finalizamos el concepto y me gustó el tocino. Antes de continuar, por favor, comenten cuál fue su parte favorita de este video. Y el mejor comentario les voy a pichar el desayuno. Los ganadores de la semana pasada fue Steven y Rodrigo. Muchas gracias por ver mis videos, se los agradezco. ¡Continuemos! Kenny's making fun of me. Este proyecto vamos a hacer al dios Tlaloc. Voy a cubrir este tribal que está aquí. Un proyecto. Vamos a hacer toda la parte exterior de la manga, desde el hombro hasta la muñeca. Esto es lo que va a pasar hoy. Debería ser un episodio de La Rosa de Guadalupe. Nunca me voy a cansar de decirles que no tengan miedo de exagerar el tamaño del extenso. Si está muy grande el extenso, pues hágalo más chico. Listo. Primero, voy a poner el Inkis. Le pongo exageradamente. Como va a ser un cover-up bien pesado, el tono va a ser negro, más negro y más negro. La mezcla que le voy a hacer para mis grises va a ser 70% negro y 30% blanco, para que el gris esté lo más oscuro que se pueda. Y luego mi tono más claro, 20% negro y 80% blanco. Por si esto se me hace muy negro, de volada clink 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 y lo voy a nivelar. El tipo de agujas que voy a estar usando es el 15 Magnum con curva. La otra va a ser la 27 Magnum con curva. Mi aguja favorita va a ser la 14RS. La razón por la que me gusta este, puedo usar contraste, puedo ponerle textura, puedo ponerle cualquier cosa y me funciona muy bien con los cover-ups. Este va a ser mis agujas que voy a usar. How you doing, man? You ready? Yo. All right, let's get it. Ya puse el extenso, lo que hice aquí es lo exageré de más para que en el brazo cubriera perfectamente. El tatuaje ya tiene alrededor como de 20 años ya hecho, entonces significa que se mira muy negro, pero también me ayuda
que la tinta ya está débil. Entonces se me va a hacer más fácil cubrirlo a que si este tribal lo hubieran hecho hace un mes, yo no lo hubiera hecho. Primero voy a poner textura con mi 14RS con mi negro sólido. Segundo paso, voy a aplicar mi tono mediano para poner mi primer capa de gris. Y finalmente voy a aplicar mi tono más claro para aclarar el tatuaje y darle el brillo que se necesita para que resalte el asunto. El secreto de aplicar capas, en mi opinión y a lo que a mí me funciona, es usar el voltaje lo más bajo que puedas, y en mi caso yo lo uso a 5.5, como lo explico en todos mis videos, para no irritar la piel. Este proceso se repite una y otra vez en todas las áreas de este tatuaje, que sería negro sólido, tono mediano y rematar con el tono más claro. Después de un día traumatizante para mi cliente, a mí me gusta aplicar Vasicane, que básicamente entume la piel y ayuda con el dolor. El cliente nunca me lo pide, yo soy buena persona y digo, toma, te ayudo un poquito. El primer día fue todo un éxito, excepto por mi pie porque estaba todo hinchado, porque no lo elevé, pero a dormir porque mañana terminamos este proyecto. Me di cuenta que ya no tenía con qué tatuar, así es que tuve que parar la tienda de West Phoenix Tattoo Supply, un gran saludo a ellos que siempre tienen muy buenos productos. Y aquí les presento el concepto de hoy para terminar este proyecto que me hizo sudar. Hoy decidí poner a prueba al aprendiz y lo dejé que pusiera el extenso para que agarrara práctica a cómo alinear las dos piezas juntas. Y para dar un poquito de carrilla. Hi, Mickey, you're up. Why are you getting nervous, dog? Why are you getting nervous? Am I looking, man? Look at that. Look at his hand shaking. Look Am I shaking? Hey, mueve la patita. Hey, hey. I mean, mueve la patita. Hey, hey. 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 Cenizo. Cenizo. A ver tú, cenizo. So I want this cheekbone to land right here. Venga, 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 venga. He's late. Tiempo de la verdad, tiempo de la verdad. Get it, get it. Nah, he fucked up. La cagaste. Just like, no, that's pretty good. That's good, I like it. Lo puso muy bien. Disfruten el resto de este video porque ya no sé qué más decir.
Nada más voy a empezar a repetir lo que repito en todos los videos. Si es que disfruten. No tengo nada. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por sus comentarios en avance. La verdad, con este proyecto sí me sorprendí, porque sabía que podía cubrir el tribal, pero no me esperé a que los resultados fueran así. Así es que espero lo aprecien. Compartan este video con toda su familia, con sus amigos. Compartanlo en sus historias de Instagram. Y sí, y muchas gracias por todo el soporte que me dan, por todo el aguante, ¿verdad? Y claro, más videos en español van a venir. Trato de ser uno en inglés, uno en español, uno en inglés y otro en español, para que todos lo puedan entender, ¿verdad? Yo cuando primero empecé a tatuar, me hubiera gustado que alguien tuviera videos así donde explican cómo hacer ciertas cosas, ¿verdad? Por eso yo trato de hacer los dos idiomas, inglés y español, para los que no saben español y para los que no saben inglés, pues tengan acceso a esta información, ¿verdad? Entonces, espero les ayude de alguna manera y gracias por el aguante y los veo para la próxima semana. ¡Gracias!